De muchos amigos, porque ella en vez de cumpleaños cumple amigos cada año. Elena, que te veo genial, estás hecho una rockera, que me ha encantado verte bailar con ese ánimo y esa energía. Sea verdad. No, ¿para qué año tras año tiene más energía cada año? Hombre, yo nunca pensé que hace 60 años, hoy es mis 60 años, por eso estoy haciendo esa fiesta. Decidido hacer una fiesta un poco rock and roll, porque es un tipo maravilloso, un poco de... Y porque los rockeros nunca mueren. Nunca, nunca, como yo. Bueno, qué tarta más bonita y espectacular. Sí, es una de las tartas que mi amiga ha hecho en el último momento. Pero tengo más una tarta ahí dentro y bueno, está bonito, ¿no? Bueno, cuéntame cuáles son tus perspectivas para este año, para este año 2022 con 60 tacos ya. Hombre, mucha fiesta, vivir la vida, vivir y dejar vivir y, ¿sabes? Paz y amor. Maravilloso esa filosofía de vida. Hombre. Pero hoy tienes amigos aquí muy diversos, porque tienes un amigo con una Harley y todo. Sí, tengo amigos de todo. Es que mi cumpleaños, ven Dios y el diablo al mismo tiempo, ya te he hablado. Para mí es igual de donde tú venías, de qué situación social, todos son bienvenidos y cuando me respeta mi fiesta, yo mezclo toda la gente. Eso es un privilegio, es ser rico. Bueno, qué buena manera de empezar el año, ¿no? Porque estamos todavía en este mes de enero, qué manera más fabulosa de empezar el año, ¿eh? Sí. Sí, hombre, ¿sabes? En el momento que estamos viviendo restricciones de libertad, yo pienso que soy una persona muy afortunada por poder estar aquí con todos los amigos reunidos y muchos más que van a llegar de aquí a poco. Gracias, Elena. Feliz cumpleaños. Que cumpla muchos, muchos más, que nosotros veamos. No, no exageres, no exageres. No quiero cumplir muchos más. 20 años más aguento. Que estés así, como estás ahora, que estés así. Hombre, claro, claro. Lo importante es la salud. Si no tienes salud, como siempre hablo, no tienes nada. Entonces, la salud es todo. ¿Sabes? Muchas felicidades. Gracias. Gracias por venir. Bueno, vamos a hablar con los amigos de Elena, que hoy cumpleaños y vienen todos a celebrarlo, ¿no? Bueno, yo sé que tú siempre. No, pero yo me levanto. Hola, muy buenas tardes. Me alegro de veros una vez más en el cumpleaños de Elena. Y Elena, pues, ¿qué le voy a decir a Elena? Elena es una persona fantástica, sigue siendo la misma persona. Elena, no cambies nunca tu espíritu, tu esencia. Todo tu ser es maravilloso, maravilloso. Yo estoy afortunada de tenerte como amiga para siempre. Te quiero muchísimo, Elena. Gracias. Bueno, la verdad es que con esos amigos ella no cumple años, porque cumple amigos. Venga. Ha traído este maravilloso grupo rockero que lo hacen genial, se está dejando la garganta, se está dejando el alma y el corazón por el cumpleaños de una gran amiga, ¿no? Como por supuesto, Elena. Por Elena todo y más, y bueno, ya se vio un Troya, ¿no? Elena, hablamos de este grupo fabuloso. Sí, sí, es increíble, gracias a Marcela, aquella que está allí atrás. Marcela, un saludo. Sí, sí, Marcela me ha presentado ese gran grupo que viene de Málaga. Com um êxito enorme, gente, mira, olha o style da galera, é incrível. Quer dizer, tu sabes, eu sempre tenho o creme de la crema, sou afortunada e tenho essa gente hoje para no, tocar. Uma mezcla, como dizia ela, a cigarra e a hormiga, sí. Não? Que é sí, sí, claro, claro. Grasshoppers, que lo busquei em inglês, bueno, cigarra e... Salía Grasshopper, que en realidad es Saltamontes, porque la fábula también parece que aplica al saltamonte. Entonces como que, bueno, se quedó tocando la guitarra y algo hizo. Mientras la hormiga trabajaba, de alguna manera pasó el invierno.
Grasshoppers. Bueno, pues, preséntanos a tu grupo, quién está. Cuéntanos quién son cada uno de tu, de ellos, del grupo, quién está. Bueno, está ahí está Roy en la guitarra. Por favor, Agustín en la batería. Y Tulio en los teclados. Y bueno, y Javito, quien les habla. Javito, eres de verdad un gran artista. Bueno, y todo tu grupo, que soy fabuloso, me está encantando, nos da vida, nos da energía, bueno, nos olvidamos de los problemas y para eso claro, están los artistas también, para darnos vida a los demás. Muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias. ¿Dónde se puede contratar? ¿Tenéis una página web? ¿Tenéis? Bueno, estamos todos un poco en construcción, así que bueno, ya sé, próximamente están un poco Grasshoppers, como el saltamontes, el de la fábula. Enhorabuena, muchas gracias. Bueno, la verdad es que son años y años que nos conocemos y así va pasando los años, que casi no nos enteramos, pero siempre se está divina y eso tiene que haber una clave, un secreto. ¿Cuál es ese secreto, Marcela, de siempre, tanto tú, Elena, todos los amigos que nos solemos ver año tras año, siempre igual, no cambiáis? ¿Cuál es el secreto? Los secretos, yo creo que é ser feliz, não? Ser feliz e vivendo aqui nessa cidade maravilhosa que é Marbella, não tem nem como não ser feliz com tanta festa, com tanta maravilha que temos aqui. Eu creio que é por isso que não envelhecemos. Hoje é o cumpleaños de Elena, não? Sí, sí. Que fantástico, 60 cumpleaños. Eu le decía antes, Elena, tu não cumples años, cumples amigos, porque cada vez são mais amigas que la quieren, ¿no? Verdade, verdade. Elena está sempre bem, nunca cambia. Não, vai chegar a 100 anos. Sí. Pero háblanos del grupo, Marcela, háblame de este grupo que le has traído. Entonces, este grupo son chicos de Málaga que conozco y que trabajan en mis eventos que hago. Y entonces, si quiere la gente contratar, son muy, muy profesionales. Ellos tocan normalmente rock and roll, ¿no? Brasileño también, música brasileña, depende de qué quieras. Y es una banda que está ahí en toda parte de la Costa del Sol y vale mucha pena, mucha pena. Ideal, enhorabuena, porque fantástico todo. Acabamos de llegar y ya nos sentimos con energía. O sea que esta fiesta promete. Promete hoy, de verdad que va a ser. Muchas gracias. Muy bien. Seguimos aquí celebrando el cumpleaños de nuestra querida Elena. Rock and roll. Daniela, que te veo cargada. Sí, cuéntame. Sí, quiero hacerle una sorpresa a Elena. Claro, que hoy es su cumpleaños y son muy amigas. Además, yo creo que otro cumple que aquí ha celebrado. Creo que se ha ido fuera. ¿Nos vamos fuera, Daniela? No, creo que no, está no, fuera. Aquí. Bueno, vamos a esperar a que vendrá en breve. Daniela, bueno, ha empezado este año 2022. Cuéntame cuál es tu objetivo para este año. Pues a ver si voy a comprar ahora el local, propiedad, bueno, al final. Sí. Además que estamos tan cerca, que somos vecinos, casi podemos venir a disfrutar contigo un rato. Creo que está ahí la anfitriona, que sí, está hoy de rockera y está un poquito aquí. A ver, nos escondemos. Happy, happy, happy. Ahí está, ahí está. Aquí, bajo los aplausos, Daniela. Aquí está la sorpresa para Elena. Bueno, bueno. Un champán, silver, plata, que le regala su amiga Daniela. Bueno, ahora brindamos.
brindaremos con este champán especial de regalo de Daniela, la propietaria de este sitio donde estamos tan bonito. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Arriba! ¡Atento! ¡Y atento! ¡Feliz cumpleaños, Elena! Marcela, cuidado con el corcho. ¡Oh, Elena abriendo la botella! ¡Qué peligro! Yeah.
vamos a hablar de una persona que está aquí y en el cumpleaños de Elena con amigos. Y queremos, yo quiero hablar de esto y hacer una reivindicación de que hay que transmitir, ¿no? Y esta persona que está aquí está disfrutando de este evento, de estos momentos. Marcela, qué bonito es, ¿no? Sí, hayas traído sí. a esta persona que tú me decías que tenía Parkinson, que no estaba sí. muy bien, totalmente bien de salud, pero que él es joven, a sus, joven sí. no tiene ni 80 años y está no. disfrutando de este momento. Encanta, él encanta rock and roll, tiene una colección de guitarras, 46 guitarras, entonces es un fan de rock, de la música, es una persona que con la música, yo creo que la música hace que viva, ¿sabes? Él desperta con la música, duerme con la música, es una persona que es muy fan de la música. Yo quería hoy... Por eso que trouxe hoy para disfrutar un poquito, porque le encanta a los quería chicos. Quería que sirviera de ejemplo, ¿no? De que familiares que estén así y tal, que ellos siguen disfrutando, entonces que no la aparquen en un sillón en casa, sino que tienen también que participar. Y eso, la verdad, tiene un corazón de oro, Marcela. Qué bonito gracias. Que la hayas traído. Muchas gracias. Qué bien. Pues nada, vamos a seguir con los amigos, porque además estamos viendo aquí que hay tarta y de todo. Así que nada, a disfrutar toda la tarde. Bueno, y una fiesta rockera como la que estamos aquí viendo, no puede faltar una Harley, ¿no? Claro, sí. Ha venido Burkhard, mi amigo, es el alemán que está mecánico, coleccionista de coches antiguos y últimamente ha vendido un BMW en 1.3 millones de euros. Está arreglando él y él es especialista, tiene la Harley fuera, a ver si podemos dar una vuelta con bueno, la sobre él. Todo la anfitriona, Elena, ¿te apuntas? Hombre, no, yo tengo fobia de coche, de todo que... Yo prefiero caminar. Eu não vou morrer no dia do meu cumpleaños de 60, caramba, tá muito temprano. Então, sério, esse tio é um colecionista alemão. Amigo de Bárbara, ¿no? Y bueno, podemos un día hacer una pequeña reportaje con sus coches de tiempo, esas claro, cosas. Claro. Bueno, ¿cómo suena esa Harley? ¿Cómo arrancar la Harley. Vamos a arrancar la Harley. ¿Cómo suena la Harley? Vi Rose Suji Harley, Maxi.